¿Qué pasó con Justin Bieber? Se bajó. ¿Pero por qué? Porque es un cagón. Creo que... porque ¿cómo, Haas? No le da el marulo, ¿no? ¿Qué pasó, Haas? ¿Eh? Haas tiene data. No estoy muy al tanto, pero entiendo que tiene una enfermedad y que necesita descansar. Esos, los dichos de él fueron, necesito descansar, y se dio de baja de toda América Latina. Todos los shows de América Latina. En Europa no se bajaba. Europa no se bajó. Y aparte ya había tenido una mala... Matías, tengo data, tengo data y estoy enojadísimo. A ver. Aparte ya había primero porque hizo llorar a mi hermana. La primera. Hoy llegué y Matías me dijo, mi hermana lloró. Uy, sí, boludo. Pero ya con eso está todo mal. Tocó el domingo en Rock in Rio. Suspendió todo Latinoamérica, pero no puede suspender Rock in Rio. Lo dijo Dani. Sí, porque si suspende Rock in Rio, paga deudas hasta 20 años. Una cosa de locos. Pero escúchame. Solo suspendió Argentina y Chile nada más. Ya había venido una vez y dio un show pedorrísimo. Paupérrimo, paupérrimo. Y se murió con un drogado estaba. En Inc. Suena. Che, terrible. Hizo llorar a mi hermanita, ni olvido ni perdón. Pasa que le dijeron... Se convierte en uno de los... Mirá que acá tenés multa, ¿eh? Son como 10 palos de peso. Anda. ¿Cuánto es? Comprate algo. Mirá, son como 15 paquetes de figuritas. Acá tenés multa, ¿eh? Acá somos muy bravos. Se convierte en un villano de la patria. Pero sí, que se va. ¿Querés que le escriba? Escribile, por favor, Germancito. En Twitter, por favor, ¿eh? Pero ¿quién se cree que...? Ponele, ¿quién te cree que sos? Esto ya lo había hecho también el chico Zetangana. Sí. En el Lollapalooza se baja un día antes habiendo tocado, incluso no sé si no tocó en Uruguay, ponele, y no quiso venir a Argentina. Después quieren que vuelvan los jugadores, que vuelvan. Escúchame. Somos el hazme reír de... En este país, Palito Ortega trajo a Frank Sinatra, Justin Bieber. Para que vos te vengas a bajar. Llora a mis nietos ahora. Hacelo mierda. Hacelo mierda, Justin. Frank Sinatra tocó en el Luna Park, nene. Más. De malas estaba, ¿eh? Más nombres. Más Frank nombres. Frank Sinatra, AC/DC. Más. Michael Jackson. Más. Aerosmith, mil veces. En un momento venían todos los fines de semana a chorear. Los Rolling Stones. Freddie Mercury, pelotudo. Los Rolling Stones. Madonna. Los Rolling Stones, Madonna. Paul McCartney. Sabina. Paul McCartney. No vengas a ningún día. Paul McCartney, nene. Sabina, sin ir más lejos, Germán. Sin ir más lejos. Sin ir más lejos. La gente ya empezó a poner. Hacelo mierda. No, basta. Escribile, Germán. ¿Le escribiste? Basta de esta gente. Lo que pasa es que me dan un poco de miedo las viviristas. Las believers. ¿Cómo era? Sí, porque están dolidas, pero... El amor está intacto. Sí, sí, te pueden hacer mierda. Sí. Además, ese amor adolescente es muy fundamental. No, el amor adolescente es muchísimo peor. Pero te digo algo, Justin, o sea, estás tirando de una cuerda. Justin, se corta. Es mucho peor el amor adolescente que cruzarte con la banda de Chicago en... Sí. Una semana estuvo Roger Water, una semana. Es verdad, boludo. Los descolpes directamente. Y Water vino y tocó una semana. ¡Una semana, boludo! Y armó un escenario de la san puta. Basta, hay que hacer algo. Es que nos toman de pelotudo. Es que nos toman de boludo. Sí, no pasa suficientes cosas en la Argentina para que este pibe nos venga a manejar la industria del entretenimiento. Aparte, nos caemos y nos levantamos. Ese es el argentino. Decís que somos argentinos. Se cae y se levanta. Decís que somos argentinos, Alfredo. A nosotros no nos toca el culo a nadie. Decís que somos argentinos y no esto, nos toca el culo a nadie. En esta tierra es el ave fénix. Yo estoy realmente cansado de que nos vengan a tocar el culo. Ya nos vamos a levantar. Ya nos levantamos cuántas veces. ¿Eh? ¿Cuántas de estas tuvimos? Somos un crisol de raza. ¿Cuántas veces tuvimos una de estas? Que vengan y nos menen la tumba. Con Argentina no, ¿eh? Con Argentina no. Esto se lo dejo claro a cualquiera. De los extranjeros que vienen acá, con Argentina no. Tierra de... oportunidades. Tierra de oportunidades. De gauchos, de machos. Menos Bieber y más Vedder, loco. Justin. No, boludo, a los argentinos. Con los argentinos no, Justin. No es así. ¿Sabés qué? Pibe Bieber. Se acomoda los anteojos. No podés chupar bien la pija, Bieber. Te vamos a pegar dos tiros en la rodilla, Bieber. ¿Sabés qué? La enfermedad
¿Sabes a dónde va la enfermedad? Está Duco, boludo, creo. No, ¿está Duco viendo? Creo que Duco puso no, y no sé si es Duco o Duco. No, no. El Bahiano tocó bajo la suya. Si es Duco, me inhibo. Si es Duco, es una vergüenza. No, pero después que Duco va a defender a Pibe Bieber. No, no puede defenderla. No sé. Nadie puede defender a Pibe Bieber. Nosotros representamos a la República de la Argentina. Pero es con la Argentina, Germán. Hay que defender la patria. Hay que defender la bandera de los artistas locales. ¡Lo dijo! Dice Duco. Está, boludo. Está Duco. Ese tipazo. Llamamos, quiero verlo antes de que se vaya. ¡Ay, Dios! ¡60.000 Vélez va a ser Duki, Bieber! A ver si se baja el Duco. Mira si se baja, si se baja el Duco de Vélez. Duco, yo, cosa, tocar... Duco, yo no te voy a hacer esto. Si te bajás, yo le meto dos corchazos a Ávalo. Si yo fuera un artista internacional consagrado, sí, en un momento de la gira, me vienen a buscar a casa. Me la puse un poquito. Y capaz que algún concierto bajo. Bueno, a media máquina. ¿Cómo? Pero pará, en la situación del Pibe Bieber, ¿no es mejor hacerlo a media máquina diciendo así es? Baby, 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 no, bueno. Oh, y listo, boludo. Baby, baby. Claro, no te digo que hagas baby, baby. Pero hacémelo más o menos, terminamos. Y vale, pará. ¿Cuándo tocó en Rock in Rio? Ayer, boludo. Ah, es un ladrón. Sí, antes de ayer. Evidentemente tiene como la República de Argentina. ¿Sabés cómo volvé? ¿Te acuerdas cuando saltó Río? ¿Sabés cómo volvé de Río? Es uno de las. el post show en Río no, no es un. Yo no me imagino. Yo no me imagino el post show en Río en el Copacabana Palace. No. Evidentemente. De la mejor manera, Digamos que ayer Justin, después de hacer el show, no es que se fue a canjear figuritas al hotel, ¿no? No es que hizo room service y se fue a dormir, para nada. A escuchar un jazz. Que lo trate, que se Vinicio de Moraes. Me veo un capitulito de Los Anillos de Poder y a la cama. No, no. Justin es así. Yo lo conozco. Yo te digo porque lo conozco. Ahí tiene que ser pillo y poner Río después de Buenos Aires. Pero bueno, estamos pidiendo demasiado. Justin Bieber es muy fachero. Es muy lindo. Bueno, pero es un pelotudo, Lucas. No. Bueno. ¿Cuántos años tiene Justin? El bloque de Justin Bieber me parece espectacular. Sí. Le voy a escribir ese también. ¿27 años? ¡Oh! ¡Justin tiene 28! ¡28! ¡Zafaste, Justin! ¿Por qué? Sí, porque entraba al club de los 27. Nací el 1 de marzo de 1994. Mirá, del 94 es. Zapó, mide 1.75. ¿Cómo puede ser que Justin Bieber es más chico que yo, boludo? ¿Sabés que yo estoy dándome cuenta? Estoy en el momento donde vos ya son todos más chicos que vos. Es terrible eso. Futbolista, Justin Bieber. Contate, ¿por qué Justin Bieber es más chico que yo? Ey, ¿dónde pasó? Contate otro, maestro. Es durísimo, pero boludo. Ya está, Luqui, un poquito. Loco, 30. ¿Tenés 30? Repasé a los jugadores en la figurita. Este dice, nació en el 2000, nació en el 97. Bueno, me chupan los huevos. Pero boludo, escuchame una cosa. Ah, viejo. ¿Vos todavía tenés todos los jugadores en actividad? A mí se me retiraron todos, maestro. No, es terrible. Todos se me retiraron. Todos. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. En mi camada empieza a pasar eso también. Pero... que los jugadores de su edad están todos retirados. Todos. Todos, no queda nadie. No sé si queda alguno. El tango te espera, Pibe Bieber. Ah, Pepe San, creo. No. No, pará. No. Decilo al aire. Otra frecuencia modular. Otra frecuencia modular. Y fin. Jamín dijo por todo el back. Pensé que te referías a los espermatozoides. Y Germán le dijo otra frecuencia modular. No, Jamín, pará. Aparte, está pará. Todo bien con que sea el día del sexo. Claro. Es que claro, es 6 del 9, querido. Es como que lo tiene en la cabeza. Y a mí en ningún momento... ¿Entendés que vos dijiste espermatozoide? A mí se me cruzó el Pepe San por la cabeza. Y yo que soy jugador así, apellidos parecidos, ¿viste? El Puma espermatozoide. Germán, ¿cuántos años tiene Facundo? 31. Ay, Dios mío. Es más grande que yo. Me deja bien. Sos un pendejo. Soy perfecto. Todavía, si sprinteo rápido, puedo jugar en la NBA. A Bolmaro le llevas 8 años. ¿De grande? Sí. Es gravísimo. Bueno, boludo. No, es terrible, terrible. ¿8? ¿De qué año nació Bolmaro? Por ejemplo, podría ser el padre de Chico Langoni. No, anda la vez. Hiciste mal las cosas una noche. Sí, boludo. Ey. No, sí. Terrible. No, eso es durísimo. Yo terminé el colegio. Yo terminé el colegio en el 98. Y un pibe que iba conmigo tuvo una hija ahí, en el 98. Promiscuo él. Hoy qué edad tiene la chica. Fuerte, ven.
23, 24. Tiene 19 Langoni, no, mi hijo no puede ser. Ey, 24. No, no, para. Año 98. Para, sí, 11 años, podría ser tranquilamente. Algún... El nene Langoni. ¿Eh? Langoni, ¿cuánto, qué camada tiene 18, es? Tiene 18, tiene 18. O sea... ¿18? Tranquilamente. Sí, pero... boludo, mi hijo, mi hija tiene 9. Son 10 más. Qué bárbaro. Ese, ahí es cuando decís, no, listo, ya está. No, a mí me está pasando ahora con... No puedo creer que, de verdad, que ya... Es terrible, pero que Justin Bieber sea más chico que yo es durísimo, carnal. No, eso no es grave. Boludo, pero ya no puedo ser Justin Bieber. Pero no, momento, sí. ¿Vos creíste que ibas a ser Justin Bieber? Está parecido igual a Justin Bieber. Sí, sí, sí. ¿Qué te llevó a creer que vos tenías me dejaba tranquilo tener la posibilidad de que podías llegar a ser. ¿Entendés? O sea, yo, bueno, todavía falta. Todavía no soy un fracasado. Todavía tengo que ser un fracasado. Y llega el momento del Rubicón, como decía Sabela. Sí. En los cuartos de final de la vida me quedan. Campanella triunfó como a los 50. No, hay un montón de. Ahí aparecen los escasos 10 ejemplos. Yo pienso en esas cosas. No, para mí en el. ¿Vos sabías? Arte. Recontra podés triunfar, boludo. De grande. Hay los directores de cine, por ejemplo, casi todos son grandes. Por eso, boludo. No, no tengo el talento. Imagínate que en 30, 40 años sos papa. Claro, la vida de Jorge Bergoglio hasta sus 70 años es fue obvio, totalmente. Ya no puede ser papa. Pero pará, la vida de Jorge Bergoglio hasta sus 50. Claro. 25 fue... años fue totalmente intrascendente. No, no. Fue totalmente intrascendente. Vivía en un monoblog ahí, boludo. Intrascendente olvidate, para nosotros. Olvidate, no, boludo. Tiros en Lugano, se, boludo. Se mudó a Roma un montón antes de ser papa. No, no, no. Vos vas a ir a Roma el año que viene, boludo. A ver, en dos meses. La popular, no, es terrible, Germán. Pero sí, todavía hay espacio. El gol de Gallegos, hay espacio para cosas. Esos, casos particulares. ¿Vos sabías que Al Pacino, sí? Está bien. Bueno, boludo. Por ejemplo, en una época a mí me dejaba tranquilo decir, ¿vos sabías que Capusotto nunca hizo nada artístico? Creo que hasta los 28 pero, años. Luca, ¿cuánta gente también triunfó a los 27? ¿20? ¿Los 29? A los 20. Más que a los 55. Muchos más. Sí, seguro, pero ¿cuánta gente? No muchos. Pero bueno, me dejaba tranquilo que podía ser uno de ellos. Pero no, también, maestro, ya está, bajate de eso. Y, no. Y también tenés el otro enfoque de Nico de Brigada Cola, que a los 18 años era un éxito, a ser Macaulay Culkin, y terminó. Y terminó robando un estéreo. Bueno, terminó siendo Macaulay Culkin de Latinoamérica. Sí, sí. Sí, es verdad. Claro, con esos recursos. Chespirito a los 41, dice alguien, mira. Es real. No puede ser verdad. El Chepi Chespirito. No, pasa que ahora queremos todo ahora, boludo. Queremos todo ahora, ¿no? No, date tiempo, Luquita, date tiempo. Badalá fue Badalá a los 40. Date ¿sabías tiempo. ¿Sabías que Albert Einstein aprendió a caminar a los 34 años? Son buenos esos datos. Albert Einstein era el peor de su clase, güey, pero en algún momento aprendió las tablas, Néstor. ¿Vos sabías que Bill Gates estuvo secuestrado hasta los 48? Y ahí se le ocurrieron todos los algoritmos para crear Microsoft. Es espectacular. Bueno, el chico Alejandro Magno, sí. Creo que conquistó todo lo que conquistó a los 20 y pico de años. Bueno, pero él lo trae. Ah, mirá vos, vos decís que yo todavía tengo 10 añitos para ser Napoleón. No, boludo. Era otra época, antes te morías a los 30, sí, si no hacías toda tu vida, a los 14. Bueno, boludo, Messi debutó en el Barcelona a los 48 años. Claro, boludo, pero si antes, si no hacías tu vida... Elon Musk no sabe leer. A los 20, a los 21 de Alejandro Magno, si no había conquistado todo Rusia, boludo, eras un inútil, sí. ¿O no? El marido de Pampita fue el marido de Pampita a los 50 años. ¿Viste a los 50? Ay, Dios. Bueno, ¿vamos a hacer la pausa? Bueno, ahora viene Peto. Ahora viene Peto Menage. Peto a los 25 tal vez no había triunfado. Creo que ya trabajaba, ¿eh? Tengo recuerdos de él siendo muy joven. Mi vida hasta los 25 fue total intrascendencia, es dramático. ¿Cómo? Steve Jobs robaba figuritas y hacía trampa en el chupi. Yo hasta los 30. No. ¿Qué es ser trascendente? ¿Trascendente? No, es muy subjetivo. Es bueno el tópico, pero... ¿Lo hablamos con Peto? Tenemos una hora para hablarlo. Es bueno. Para mí, trascendente como Alejandro Magno... No, a esa escala no vas a llegar. Hablen por ustedes, chicos. Yo estoy haciendo el curso militar. No. ¿Estás en la escuela de guerra y en Río María Campos? Hablen por ustedes. Le compré el casco al mambo y voy a ir a la guerra como sea, ¿me entendés? Me chupa un huevo. Hablen por ustedes. Yo de patón para abajo no sé nada. No sé si le suena a Malvinas, pero hablen por ustedes.
Ay, Dios mío. Vamos a escuchar. Buen primer bloque, buen primer bloque. TNK haciendo Cuando Cae la Noche. Ahora venimos. Perdurar el tiempo, Alfred, cambiar un paradigma.